en este miércoles 9. Es el momento de dar los buenos días y escuchar la participación y el comentario de nuestra compañera Susana Gotro de Wynn. Buenos días, señor coordinador José Luis Mendoza. Buenos días, don Bienvenidos Rodríguez Turán. Bienvenidos Rodríguez Hijo y nuestra querida doña Isabel. Este es un país difícil, señor. Este es un país difícil, el relativismo ético, discursivo, el oportunismo es una vaina, coño, del diablo. Aquí la gente asume un discurso según le dé la maldita gana, según le interese y ya, y construye por ahí su narrativa. Ahora estamos en contra del censo, porque va a legalizar a los haitianos. Y ahí se enganchan algunos que siempre han tenido ese discurso y otros que oportunistamente entienden que obstaculizar el censo es una manera de demostrar una vez más que el gobierno es ineficiente, que ciertamente tiene muchísima ineficiencia, hay muchísimo por donde agarrar, pero el censo es una oportunidad porque la oposición, y lo digo con propiedad, o gente que entiende desde el punto de vista político que le conviene, de político electoral y político partidario que le conviene, se agarra de eso. Porque no hace su trabajo, porque hay muchísimas cosas que criticar, más importante, más sustancioso y más justificable, pero hay que agarrar el censo. Ciertamente las instituciones aquí tienen un descreimiento, una falta de autoridad enorme que la ha socavado partidos en el Estado, sobre todo, cuando debilita sus instituciones, cambia sus decisiones, no cumple con las funciones que le corresponden a las instituciones, sustituye a las cabezas de las instituciones cuando las noticias son buenas, o sencillamente, como pasó con la tarifa eléctrica, que era parte de una evolución de ir incrementando la tarifa con dos sistemas que viene desde el Pacto Eléctrico y más allá de la Estrategia Nacional de Desarrollo, el presidente de un plumazo lo dejó sin efecto y de esa manera debilitó entonces todo el proceso de consenso, todo el proceso de ejecución. Bueno, tenemos un ministro de Planificación y Desarrollo que se metió en un tema que no le era conveniente para el momento. Y tenemos una directora del censo, que es una persona que tiene una visión y tiene un pensamiento que facilita también ser caldo de cultivo de todas estas sospechas. Pero la verdad que la mayoría de gente que se opone al censo sabe muy bien que eso no es así. Es simplemente está utilizando eso. Porque, señores, ahí está la ley, que no la voy a leer porque ya los compañeros que me antecedieron, pues leyeron las sanciones. Pero lo menos que dice es que las personas están obligadas a proveer esa información demográfica sobre las personas. Pero ¿y cómo vamos a construir indicadores de desarrollo? ¿Cómo usted puede planificar el incremento de los servicios, de las obras, la movilidad de las personas, las comunidades? Porque yo sí, mira, en Pedernales hay que hacer tal cosa, pues usted no sabe si hay 10, si hay 20 o si hay 500. Eso es increíble. Entonces me hablan a mí, no de que vamos a hacer esto, pero sobre la base de qué, si usted no sabe. Lo primero que usted hace en su casa, su pequeña casa, es saber cuántos hijos usted tiene y cuánta boca usted tiene ahí. ¿Con cuánto te cuenta? No sabemos el acceso al agua. Hace más de 10, 12 años que aquí no se levanta indicadores, cuando esta sociedad cambió radicalmente. Aquí hay sectores que no son ni parecidos a lo que éramos, que tienen cambios totales, cambios económicos nada más. Nada más la infraestructura de la casa. Hace 14 años aquí había muchísimas casas de madera y con zinc, porque es verdad que aquí no se ha hecho nada, pero aquí este país ha cambiado. Usted busca fotos de 20 y pico años atrás y todo el mundo parece que estaba, coño, en lo último. Por eso es que, no, mira, pero aquí no se ha hecho nada, ¿tú entiendes? Entonces ahora no, pero ¿y cómo vamos a planificar? Entonces Carabel dice, no, todo se hace inventando, aquí esto, aquí lo otro, porque aquí no hay datos de nada. Pero cuando intentan subir un dato estadístico sencillo, la gente se opone. La gente se opone y no hay autoridad. No hay autoridad moral para hacerle cumplir la ley, porque los relajamos todo, partido de oposición y partido de gobierno que vive todos los días dando declaraciones políticas, todos los días acusando al otro gobierno cuando tenía todas las soluciones y denegando cualquier error que se tiene. Entonces eso es lo que pasa. Cada día yo abomino más de la política, de verdad, maldigo el momento en que una vez, porque cada vez que yo veo la irracionalidad de gente de 40 años en la vida pública, que solamente tiene un discurso politiquero de conveniencia, se pone en esta silla y dice una cosa, se pone de otra y dice otra vaina, y no piensa ni en ello, ni en su credibilidad, ni en nada, no le importa nada, sencillamente lo que le interese. El censo es un instrumento de desarrollo, es el primero que nos va a dar a nosotros datos. ¿Y por qué dicen cómo usted se percibe? Eso no es aquí, esto del censo, esos criterios no se lo inventaron aquí. Y usted dirá, nos lo impusieron organismos, posiblemente, porque aquí nosotros no somos capaces ni siquiera de cumplir lo que nosotros nos hemos dado. Imagínate ser innovador. ¿Por qué se pregunta cómo usted se considera? Porque se ha probado que la gente actúa conforme a lo que se considera. Los datos levantados de toda la diáspora del mundo tienen aspectos donde te dicen tu estatus migratorio y lo que tú te consideras. En toda esa data que se levanta de la diáspora dominicana y de los descendientes dominicanos, muchos que no han pisado aquí, se contabilizan los que se dicen sentir dominicanos. Porque aquí hay gente que nació aquí y evidentemente no tiene nada de sentir con los dominicanos, que los reivindicamos, si es pelotero, qué sé yo qué, porque somos así, monísimos. Pero hay gente de esa que no se sienten dominicanos, no piensan en dominicana ni nada. Y viceversa, que hay gente, bisnieto de dominicanos, atado a un enclave dominicano donde se le sigue dando la cultura y siguen pensando y sintiendo como dominicanos. Le pongo ese ejemplo nada más para decir. Imagínate si te preguntan a ti, no, usted es negro, y te ponen negro, el diablo no lleva porque es peor. Palo si boga y palo si no boga. Todo es malo. Hay que saber cuánta gente tiene acceso al agua, a energía eléctrica, para usted planificar el incremento de los servicios, las obras, para usted planificar hasta el ocio de los dominicanos. Para usted verdaderamente saber dónde hay hacinamiento, usted tiene que contar. Ah, no, porque me piden mi cédula, pero están concursando para ganarse 2 botellas de cerveza. Y ponen de todo ahí, ponen de todo porque te preguntan de todo. Todo el que tiene redes sociales le preguntan de todo. Le preguntan de todo y cuando le da la maldita gana también esa plataforma de suspenderte tu cuenta, te la suspenden y tú tienes que hacer de todo y dar muchísimas explicaciones. Pero al Estado no le podemos dar eso. Es todas las excusas. Sabemos que el registro civil no tiene la misma, no hay consistencia entre las personas, pero además no es de la identidad de las personas, no es de la identidad, pero para usted contabilizarlo, porque ¿cómo decimos que aquí hay 10 gente en la cabina? 1, 2, 3, 4 ya, entonces el hombre puso cuánto era, entonces menos creíble. Su nombre, señores, que es lo esencial, su nombre, usted no lo puede dar, usted no puede enseñar la identificación de la cédula. No la puede enseñar porque el Estado, ¿qué va a hacer con ella? ¿Qué va a hacer con ella? ¿Qué es lo que te va a hacer? ¿Cuál es la sospecha que tú tienes de que el Estado tenga esa información? Cuando usted no debe de movilizarse ni entrar a ninguna parte. Usted va a una torre y usted tiene que dejar la cédula abajo a una tipa y a un tipo que usted no sabe ni quién es. Pero ahí no hay problema, porque usted está en la torre, usted se siente ahí, ¡ay! Y de la bomba una, ¡ay! Sí, mira mi cédula aquí. ¿Usted quiere la foto? El ojo. Porque yo voy a una donde aparte de la cédula me tiran una foto. Me tiran una foto y yo no sé lo que hacen con eso. Pero ahí no hay problema, porque el descreimiento es contra el Estado, por lo que le digo. Y así no se puede avanzar. Con una clase política tan retrógrada, tan atrasada, no se puede. Tan oportunista, tan hipócrita, no se puede. Y después reclama, no, aquí nosotros no tenemos estadística, nosotros no tenemos nada, el Estado hace lo que le da la gana, claro, pero ¿y cómo lo va a hacer si no tiene los datos mínimos? Si no lo puede tener y cada vez que se intenta hacer algo, no esta administración cualquiera, porque los que están aquí también decían que todo lo otro estaba mal, todo estaba mal. Los programas sociales que se construyeron sobre la base, fue lo mismo cuando eso pasó. ¿Y cómo va a ser? ¿Y que le van a coger los datos a las personas? Pues mira, los programas sociales han sido, de alguna u otra manera, instrumentos, los primeros instrumentos de política reales. Queremos volver a lo mismo atrás, a que yo decido a quién se lo doy y qué sé yo qué, ah no, fulano. No, así no, señores, así no se puede, así no se puede. ¿Por qué hay que, yo tengo que aprobar cada pregunta que me va a preguntar el Estado sin ningún criterio? Porque esto se estudia, señores, esto se estudia. Estas preguntas que están en el censo no se las sacaron de debajo de la chistera de un mago, no, eso obedece. Son indicadores demográficos, sociales, económicos, y dentro de ellos se van desplegando. ¿Por qué? Porque se considera que una persona que tiene una vivienda de tabla, que no tiene agua, que no tiene electricidad, pues está en una condición. Por eso es que hablamos tanto disparate. Esta provincia es la más pobre, pero ¿cómo? No sabemos nada y todo el mundo dice lo que le da la gana. Eso a todos los sectores productivos le interesa saber realmente, porque aquí hay muchas comunidades y grupos que han cambiado. Hay que planificar la población, a ver cómo va la natalidad. Eso es una parte para usted saber cómo están naciendo y cómo, porque nosotros tenemos hasta ahora que hay 3 muchachos y medio por persona del último censo, pero el anterior decía 5 y el de hace 10 años atrás decía 6 muchachos. A lo mejor ahora es 1 y medio, pero a lo mejor encontramos que hay poblaciones donde no hay ni uno por estadística y hay grupos donde hay 6 o 7. ¿Cómo usted va a trabajar si usted no sabe? ¿Cómo usted va a trabajar? Todo es una limitación a las personas, señores, todo, la vida para organizarse es una limitación a las personas. Yo siempre le digo que hay 2 cosas que orientan la vida en sociedad, que es la confianza. Usted va manejando y tú piensas que el de atrás no decidió matarse ese día y entrar atrás y llevarse 80 carros, porque no hay manera de tú saber. Eso es una parte, y la otra es la limitación. Yo siempre le digo a la gente que todo el mundo hace el amor, todo el mundo mea, todo el mundo hace lo otro, come, pero usted no hace nada de eso donde quiera. Entonces todo es una limitación. La vida en sociedad exige organización. Por eso yo no quiero exageración de limitación de derecho ninguno. Yo creo que es la excepcionalidad. Ahora, esto es legal, esto es justo, esto es necesario. Y lamento que no aplicaran la parte de la ley que establecía que eran días no laborables. Tal vez lo hicieron por la poca apoyo que aparenta haber en las redes sociales, porque sabemos que si no, otros grupos se van a alargar esos 4 días para otros países, donde ahí sí es verdad que usted tiene que enseñar hasta la última característica, y cuando llega delante de un tigre aburrido, a veces del mismo origen que usted, le da la gana de no dejarlo entrar a ese país y usted sale calladito con rabito entre las piernas.